Yo soy Iria y este es mi podcast de tejido y crochet número 26. En él os hablaré de proyectos que, que llevo en curso y de los que sueño hacer. Eh, no he finalizado ninguno de los tejidos de este mes, pero me pareció interesante y tengo muchos empezados y necesitaba enseñarlos porque creo. Que um, os puedo entretener un ratito y yo tengo ganas de hablar con vosotras y vosotros. Um, vale, en primer lugar os, um, os diré que mi Instagram y Ravelry eh, me encontraréis como agüelles and fills ahora, hace unos unos cuantos días que he subido oh, algunos proyectos a, a Ravelry. Mm, bueno, empiezo a animarme un poquito. Eh, también os mm, daré las gracias a todas las nuevas suscripciones, a los que ponen me gusta, a los que me escriben un comentario, en fin, uh, gracias. Y sobre todo a las que o los que os quedáis desde el principio y decidís que este es vuestro vídeo pues la verdad es que estoy encantada eh, ¿qué más? ah sí, al principio del, del libro uy, del libro, del vídeo os dejaré eh, bueno, me, mmm, nos sorprendieron en Aquí cerca de casa nos sorprendieron eh, las, las ovejas y el pastor vino a saludarnos, y bueno, las ovejas mmm, no las esperábamos en aquel momento, pero sí sabemos que, <laughs> que están por, puesto que viven en el, en el pueblo, ¿no? Y, pero bueno, no se habían acercado mucho hacia las viviendas y se le escaparon unas cuantas. <laughs> y dije, bueno, es mi oportunidad y aprovecho de, de filmarlas ya es que la te, las tengo tan cerquitas, ¿no? Eh, bueno, para. Bueno, a veces cuando eh, alguien dice todo mmm, amablemente y con, y con mucha dulzura dice, ¡ay, está! Esta, esta lana huele a oveja pues yo la verdad pienso sonrío y pienso no saben lo que es oler a oveja porque no huele muy bien huelen fuerte huelen uh, como lo diría uh, no sé <laughs> creo que si la oveja la lana oliera realmente a oveja no nos gustaría mm, yo que las tengo aquí en el pueblo mm, no me acercaría a, olor, a olorar su cuello por ejemplo no es como mm, a pelo mojado no, no sé es, es es un olor fuerte ¿eh? la cuando mm, bueno <laughs> Quería desanimaros y mucho menos, ¿eh? ahora sí que he dicho una de gorda, pero bueno, en fin, que la oveja muy bien, que la lana perfecto, pero que de esto que sonrío cuando a veces oigo decir que suerte, para mí pienso, suerte que no huelen a oveja del todo, porque las de mi pueblo huelen muy fuerte. Uy, ahora me, me he extendido en un tema que igual alguien me hace sacar los colores. Bien, pues bienvenidos y a, bienvenidas a mi, a mi podcast número uh, 26. Eh, de acuerdo, empezamos, os enseño, tengo las notas de, de lo que será el, el podcast para luego ponerlas abajo y continúo con mi. Libreta de. Bueno, ya os la enseñaré otro día, porque si no, no voy a acabar. Iba a enseñaros mi organización de este mes de febrero, pero lo voy a dejar. El apartado notas, eh, ya lo habéis visto. Voy a seguirlas bastante al pie de la letra y así creo que me va a salir bastante eh, bien. De acuerdo, os he dado eh, las gracias. Bien, perfecto. Pues vamos a empezar con los calcetines vainilla. Hoy me lo he puesto aquí detrás para poderlos encontrar un neceser que le dieron a la, a la suegra de, de de propaganda y yo me lo he agenciado también. Eh, os enseño. Este es el calcetín que tengo a medias. Voy a hacer eh, voy a hacer el segundo calcetín. Sí, voy a hacer el, cal, el segundo calcetín. Como se quedan en casa y no van para regalo, pues cuando lo tenga que, um, lo tenga que lavar, eh, lo, lo estiraré más de aquí. Y entonces, aunque se deforme un poquito porque se afieltre y al estirar este trozo se um, quede un poco bueno, más estirado y confuso el, el colorboard. Eh, me da lo mismo, como me va bien y así, creo en un principio que voy a hacer la pareja, creo no, sé seguro que voy a hacer la pareja de este calcetín porque me he comprado unas botas eh, que son un poquito más altas de, del tobillo, yo las suelo llevar así, si esto es el tobillo, pues un poquito un poquito más altas y estas ya suben un poco más. Entonces me da pereza deshacer este calcetín cuando necesito calcetines un poco más largos para poder um, llevar las botas que me he comprado en estas rebajas de enero. Mm, lo voy a, voy a hacer otro, igualito. También me habló Silvia de él y me dijo, oh, si no se ven, cuando llevas un calzado, lo de abajo no tiene relación con lo de arriba. Así que, ¿para qué deshacer un trabajo que me costaron? <laughs> un recuerdo de estar malita, estas navidades. Muy bien, pues lo voy a continuar. En un principio deshice el, el otro que tenía medias, os enseñé la otra vez pasada, que tenía el. Y aquí creo que tengo un agujero, un cambio de color, sí. Alguna cosa rara tengo. Ahora lo veo ahí en la cámara. Bueno, en fin, os hago. Ay, os hago, no, os digo que empecé, lo deshice, llegué hasta aquí. Eh, y lo hice en, en color liso y ahora voy a tener eh, dos. Voy a tener estos súper largos porque entonces dije, hoy que, ¿ves? De aquí a aquí, súper largos, ¿no? Eh, para llevar las botas y dije, bueno, pues los hago lisos y lasos, ¿no? Sin mucho contraste, ni mucho trabajo, nada más, para aprovechar aquel que estaba deshecho. Pero luego me los... Me los miraba y digo, pero si los necesitas. Así que me voy a hacer uno y uno. Y aprovecharé toda la lana mondín que me queda, que cunde muchísimo y queda mucha. Y la otra será la de Drops Faber en color, en color granate vino. Nada, no tienen nada. Eh, son calcetines vainilla empezados desde la punta y con agujas de 2,25. Y ahora me voy a hacer los siguientes, mmm, las siguientes parejas de estos calcetines. Eh, son mis primeros eh, proyectos en progreso. De acuerdo. Bueno, caer al suelo porque si no, no sé qué hacer con él. Vale, eh, el segundo proyecto que tengo en mis agujas y aún no he acabado es el tiré de la Isabel Kramer. Eh, me falta acabar la puntilla de la manga, si lo veis, y acabar el... llegar al... hacer la parte del elástico que no será elástico, sino que será así, una finalización igual que esta, un churrito y, bueno, unas cuantas vueltas de, de puntos derechos, ¿veis? Y entonces luego la puntilla que sobresale. Va a ir igual que esto en la parte de abajo y aquí, bueno, me falta... No llega, me falta acabar, ¿ves? En un principio tendría que acabar así y luego pues desde eh, aquí saldría la, la puntilla, ¿no? Nada, eh, feliz, contenta, me ha gustado mucho, es un, un jersey eh, tejido desde arriba. Para abajo, con vueltas cortas, un calado lamar de finito y también el final de, de la manga, que os estoy enseñando la manga del revés, esta es la que está finalizada, pues me gustó este acabado, también lo puedes acabar con elástico y por dentro, entonces harías, después saldría y sobresaldría la puntilla muy fácil un calado muy fácil eh, divertido las lanas utilizadas son eh, drops nord para el cuerpo y holzgar alpaca para, para la puntilla eh, nada una felicidad me gusta muchísimo eh, ya os iré contando bueno no eso no os he dicho que es lo que llevo puesto. Llevo el eh, jersey flash de Tim y la única cosa que tiene el jersey es esta como diferente, es, un, es estos puntos de, del revés aquí en la manga, ¿no? Y es un ranglan mmm, sin nada más, quiero decir, es un... un bueno, no tiene nada... Me queda cortito, lo hice cortito para llevarlo con un vestido y al final, pues mira, el vestido se quedó pequeño y el jersey <laughs> ya tiene otra finalidad. Me queda para mi gusto un poquito estrecho. Yo lo tendría así, que cayera así un poquito. Pero bueno, eh, es lo que tiene... Eh, coger un poco más de peso y después por último que el, en el eh, podcast pasado no, no os lo enseñé llevo aquí sobre los hombros el chal que saqué de uh, de un vídeo tutorial de tanana yars seguidla que ahora hace vlogs y una maravilla <laughs> ¿Eh? si la queréis oír Voy de una maravilla, nos contará de su vida y de su trabajo eh, como tintorera y diseñadora. Y esta, este que vi el otro día está muy bonito. Y bueno, nada, me he puesto su, el chal que yo hice. A ver, eh, solamente esto, que llevo el flash del tinganis de la diseñadora. Eh, es un patrón gratuito y esto es un chal que sigues eh, los vídeos que tiene la María de Tanana Yars y también te haces un chal súper chulo y es gratis también. <laughs> la Mar de Bien. Y bueno, a mí me ha gustado, no sé qué os parecerá a vosotras, pero yo creo que hoy, eh, bueno, hago un podcast <laughs> diferente con patrones mmm, gratuitos. Eh, que no desmerecen ¿eh? están bonitos bonitos vale qué más os voy a enseñar así ah, eh, os voy a enseñar un un jersey que estoy haciendo a ganchillo vale he empezado un jersey a ganchillo y es bueno tendrá nada más llevo el delantero os lo enseño nada más llevo el delantero lleva un, unos cuadritos aquí a los enseñaré el jersey, eh, el, el que es mmm, el verdadero, porque yo lo he eh, hecho que a mí me ha parecido. Bueno, espera, voy a buscar la revista y os lo voy a explicar bien, porque um, no lo estoy diciendo nada bien. Yo encontré este jersey en la revista Tricotar. Que diría que lo presenta las uh, lanas Katia, ¿no? Y creo que igual en su web lo podéis encontrar este patrón, ¿no? Uh, está en la revista Tricotas, del no sé de qué mes. Lo cogí en la biblioteca y aquí pone que es de julio-agosto del 2022. Es la referencia que me da la, la biblioteca, ¿eh? Um, tiene muchos cuadros y todos diferentes: unos más grandes, unos más pequeños. Y a mí, eh, bueno, mezclar, soy muy, muy cuadriculada, <laughs> se podría decir, ¿eh? y no me acababa de gustar que uno quedara para recoger, para añadir. No me gusta que, sea, que se vea tanto um, a, a agujero, que quede. Bueno, en fin, no me acababa de gustar cómo me quedaría. Uh, diferentes cuadros ¿no? y al no mm, gustarme pues decidí coger uno de los cuadros y hacer siempre el mismo cuadro ¿no? y bueno así estoy ahora irá en las mangas también uh, en medio de las mangas irá este cuadro y esto uh, de color beige para acabar el, la espalda yo la voy a hacer este modelo lleva la espalda y el derecho igual. Yo no voy a hacerla, voy a hacer eh, de color beige y eh, me voy a quedar así con esto, ¿ves? Luego tendremos que coser las costuras, los hombros y las mangas. Es un, un patrón por piezas a ganchillo. Estoy utilizando el ganchillo del 3,5 para tejerlo eh, me ha gustado mucho est estos cuadros de granny eh, me gusta y los colores también que he decidido colocarle eh, son lanas Ay, ahora no no es... bueno no lo voy a poder coger porque ahora se me ha tirado para atrás bueno, que lo si vierais como lo tengo por aquí para poder tener todos los proyectos y nada no tengo espacio y como que me salió mal. La otra vez lo pensaré mejor cómo lo tengo que poner aquí al lado los proyectos. Nada, os digo. Esta es eh, como lo vais a ver otras en otras ocasiones, pues ya os la enseñaré la lana. Esta es opal eh, lana para calcetines de color este color beige, la blanca y la gris del centro también es. Eh, Lana opal para calcetines. Que yo un día compré mucha de esta lana para hacer calcetines que nunca conseguí mmm, hacer. Y ahora digo: Pues sabes que te digo que voy a hacer. Um, y con muy mal criterio compré las lanas. Porque compré un ovillo para cada, para cada pie. Claro, eh, tengo ahí 400, serían 800 gramos de cada color. Y, y de esta más, ¿no? porque me pareció que sería divertido hacer calcetines con texturas. Bueno, yo me iba a comer el mundo del calcetín. Y resulta que después me quedaron todas allí. Pero lo que digo, yo cogí un ovillo y pensé, bueno, un ovillo para cada, para cada calcetín. Y así fui comprando. Y ahora quiero gastar del stash todas estas lanas que eh, no me las voy a acabar haciendo calcetines. Pues lo dicho, la blanca, la griseta esta de aquí que veis aquí. Y esta vez son de Opal, y después la caldera es de Fabel y este colorcito, así como entre mostaza, no sé, un color extraño, tirando para mostaza, y es de Regia, de que dice la punta del chal. Eh, un abrazo de la Isabel Kramer y después la puntera de unos calcetines también de la Isabel Kramer y ahora la acabaré y lo he gastado aquí bueno lo gastaré aquí si sí, 100 gramos que también han dado mucho de sí bueno pues os digo encantada eh, me ha gustado mucho hacer hacer Crochetear este proyecto. La verdad es que me estoy divirtiendo un montón. Espero que me quede bien, que el resultado sea tan satisfactorio como el, el hecho de crochetearlo. Muy bien, pues ya tengo el jersey. Ahora os voy a enseñar este, ¿no? Aquí. Eh, os voy a enseñar otro que llevo en progreso. En una bolsa de ganchillo que os enseñé de mosaico crochet, eh, que a ver, Tina Gel, Tina Gel me parece que es. Yo lo saqué de allí, iba a hacer una manta que nunca hice, y bueno, ahora eh, la utilizo. Y oye, no envejecen estos algodones de caricia, ¿eh? les cuesta, están bien. Bueno, hay alguno que es Drop Safran, pero. Me gusta y así os la enseño. Si os da un poco la idea, que sepáis que um, hay unos vídeos tutoriales y unas mantas y cosas así por ahí, por internet. Ahora me, me se ha olvidado lo que os iba a decir, por eso os lo digo tan mal. Vale, pues os enseño el, el spike de la uh, Kylie Hunter. ¿Eh? Estoy haciendo ya, he acabado todo, 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 todo. El... Y ahora tendría que empezar a hacer el código de barras. Bueno, no sé. Tendría que empezar a hacer el otro. Lo voy a hacer. No quería hacerlo, pero hablando con el marido que se lo enseñé, digo, ¿te gusta y tal cual? Y me dijo, sí, digo, ahora va esta parte. Y yo dije, pero no se la voy a hacer. Dice, bueno, ¿por qué? Hablando con él, ¿por qué no lo vas a hacer? y le dije porque no sé, dice pero a ti no te gusta el jersey así como lo ves en la fotografía y yo le dije sí, pues entonces hazlo y digo pues sí, se lo, lo voy a hacer mm, tendré otro diferente <laughs> y no sé por qué, mm, es bonito el, el del diseño así que por qué no lo voy a llevar es precioso este, este escalados y estas texturas me lo he pasado súper divertido, súper bien, una preciosidad, me encanta. ¿eh? Estoy enamorada de este jersey. Creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Eh, mi primera vez con calados y texturas, y bien, mm, feliz. Feliz, qué feliz. Eh, las lanas son de Drops Nord, la una y la, la base y la veis, y la, y la color vino, las dos. Muy bien. Otro proyecto que llevo en curso y que lo empecé ahora espera, de, hace, de hace nada ¡Ay! ay todo me, me fueron las bolitas para abajo. Es el Chal uh, Exploration Station del um, Stephen Welch. Eh, resulta que lo hacemos con la Patricia. Estoy participando en el CAL eh, del, del Exploration con la Patricia. Determino una vuelta y voy. En Instagram. Sí. Y tiene un podcast que igual también se llama eh, de la misma manera. Eh, Termino la vuelta y voy. Yo creo que también se dice de la misma manera, ¿ves? Y es, lo pensé, pensé, oye, ya verás tú, me he puesto este color para que lo vierais, pero yo ya, ya estoy aconjuntada, ¿eh? Lo voy a llevar así. Igual os lo enseño y hasta del revés. Tengo una manía con los... ¿Ves? Y lo pondré así. Qué mono, me va a quedar, ¿eh? Este del, eh, del Stephen West con el jersey, tantos colores queda raro. Pero es eh que sí, que me va a quedar muy. Uh, as no sé. Con el gris y así. Y con este beige también me quedará muy bien. Si me lo pongo así, también quedará muy, muy, muy bien. Estoy contenta. Nada, llevo. Nada. Muy poquito. Es un chal eh, semicircular. Uh, vueltas cortas que hace el agujerito, punto bobo. Uh, todo el mundo ya ha hablado de este chal. Yo uh, estoy utilizando estas lanas de um, mal abrigo y una que cayó por allí de Holzgar, que la tenía por aquí, como esta de Holzgar, uh, que es algodón y lana. Ya os lo he dicho alguna vez. Uh, es el 94964. Sería estos es lote, bueno. coas Lavender por si eh, tenéis ocasión, os interesa y estas dos, pues mm, no sé dónde están las etiquetas. La próxima vez, a ver si las encuentro, <laughs> las rescato de alguna caja y pero que sepáis que son mal abrigo eh, bien finitas. Las bien finitas. Uh, esta sabiduría y esta, no sé, bueno, un mezcladillo por ahí. Habéis visto qué bonito es. Yo creo que me va a, que me va a quedar súper interesante. ¿Hay, hay de hacer, tengo que hacer, no hay de hacer, tengo que hacer brioche en plano. A ver qué tal. Mm. <laughs> bueno, pues al suelo vas a ir, ¿eh? Bueno, se fue al suelo porque me se escapa todo. En fin, atropellado, os voy a entretener con mis desastres <laughs> ¿eh? y mis desventuras grabando un podcast. Madre de Dios, todo se va para el suelo. Tengo las manos heladas y creo que es eso. Bueno, el chal Exploration Station del Stephen West, participando en el Cal de la Patricia, de Termino la Vuelta y Voy, y lo he empezado, es mi primer proyecto de la Custom Party en el mes de febrero del 2023. Está bien, ¿eh? La gente ya lleva un mes. Eh, empezando. Y yo empiezo, ya lo sabía, os lo comenté, ¿eh? Que yo iba a empezar en el. en el dos... En el febrero, ya lo tenía claro que por mi situación en casa y trabajo y todo eh, lo sentía mucho, pero no podía hacerlo en enero, era imposible. Otro proyecto que tejido que llevo en marcha es el ZIC, el ZIC de la Andrea Mouri. Este es el delantero, esta es la este es el delantero. Lleva, lleva el delantero. Es más corto que la espalda. ¿Eh? ¿Qué bonito va a quedar? Va a quedar. Oh, yo estoy enamorada. No, lo siguiente, precioso. Eh, se empieza de abajo para arriba eh, y lleva este diseño después en el cuello y en las mangas. Y vosotras os preguntaréis, "Pues no os decías tú que esto en la tripa pues como que no quería, pero es que es tan bonito, es precioso, me encanta." Y como es tan bonito, sí. <laughs> Me, me mire, no no pude más y dije, ¿sabes qué te digo? Que sí que sí. Y además un, me voy a estrenar en un color rojo en la zona de arriba, porque yo cosas de estos colores en la zona de abajo sí que suelo llevar, pero arriba no sé por qué no me acababa yo de el granate sí, pero los los rojos estos no me acababan, no me acababa yo. Y no sé por qué en el invierno no tengo nada así como rojizo. Y ahora, mira, me he decidido, es alpaca eh, y la alpaca de drops. Y la gris también es alpaca de drops. Y la rosa es eh, Drops Flora. Que me sobraron de estas dos lanas, me sobraron de hacer el cardón de la Isabel Kramer. Y este es el zig de la Andrea Mori. Eh, se empieza desde arriba. Yo voy. Leyendo el patrón según eh, voy haciendo, no sé cómo ir al tema mangas, también me da un poquito de miedo porque recoger puntos, ah, no sé, <laughs> pero bueno, eh, dije este año que tenía en vez de hacer muchos proyectos, lo que tengo que hacer es eh, hacer eh, cosas diferentes dentro de, del tejido. Tengo que hacer estructuras diferentes, um, calados, no sé, <laughs> texturas. Trenzas no me gusta mucho, pero algo tendré que hacerme con una trencita o una trenza disimulada. No es que me... me acabe, no, no es eso mi amor, pero algo encontraré para hacer eh, las trenzas. Eso, mm, pues sí. Bueno, y lo tengo en una bolsa. Esta bolsa no tenía que ser una bolsa de proyectos, era una chaqueta de la Santa Paciencia que la encontré en una revista de tricotar también que cogí de la de la de la biblioteca y, y era eh, esto. Antes cuando comprabas en Mis Kits te daban un algodón cuando hacías cierta cantidad de pedido, no sé, te daban unas un, unos algodones y yo los utilicé para hacer. ¿Ves cómo se tuerce? <laughs> Esto pasó con el algodón. Iba a hacerlo de la chaqueta y al final, no, o el jersey, no me acuerdo lo que era, pero sé que estaba en esta. Era un canesú o algo y se me torcía, se torcía el algodón, se torcía al tejerlo en circular. Y dije, pues, ¿sabes qué te digo? Que para mmm, bolsa de proyectos y como me apetecía forrar unas que tenía de propaganda, ya os lo conté en algún podcast eh, al principio eh, cuando me inicié y si os apetece ver todas las explicaciones tanto de una bolsa como la otra pues en vídeos anteriores muy anteriores para allá pues las encontraréis lo que son el tutorial hablando de no, no tutorial el podcast hablando de estas bolsas ¿De acuerdo? Mm. Ahora os hablo de ganchillo y estoy haciendo de tester de una... Uh, no me sé qué se llama Cristina, ahora me he dejado el apellido. Bueno, Cristina, que ya para la próxima vez ya os lo explicaré, que tiene un podcast también de ganchillo que se llama las labores de Cristina Luna y Sol, o sea, con unos guioncitos, pero eh, es así. Estamos haciendo unos proyectos. ¿eh? Ya llevo, me voy a hacer unos pocos para, ay, me voy a hacer unos pocos para decoración en la tienda. Mira, me vienen de pinta y es es, es un proyecto fácil. Es un patrón que va a, va a sacar ella dentro de eh, unos unos días y yo pues me dijo que podía enseñar nada más os enseño eh, nada tengo piezas y cosas así y os he enseñado el cuerpo ese ganchillo eh, le está estoy testeándolo para Cristina eh, del podcast Cristina Navores Cristina Luna y Sol eh, con agujas del dos y medio estoy tejiendo y son eh, Acrílicos. De, hay uno de la marca Caricia, otro de la marca Stop, otro de la marca que lo tenía, que ahora no lo veo, pero bueno. Eh, no me acuerdo. Es igual. Otra marca de estas que encontrarás en un bazar. Mm, ¿Y si no, no era de un bazar? Es una marca... Ay, no me acuerdo tenía bueno no es mmm, me se ha perdido eh, ya la encontraré mmm, porque lo necesito para anotar uno u otro ah, no me acuerdo bueno no pasa nada <laughs> en fin mmm, corremos el telón del porque me he olvidado y pasamos a, a otra a cosa vale otra cosa que estoy tejiendo, no tejiendo, sino crocheteando, es la manta, la cangumanta. Eh, la estoy haciendo para regalarla al, al marido, un año u otro. Igual este no, pero igual, bueno, no sé cuándo sea. En fin, eh, como os dije, eh, voy a hacer, voy a finalizar la la manta en las cuatro esquinas así eh, para, bueno, para, para, no sé, para acabarlo, <laughs> que no sé cómo acabarlo. Y he visto en las revistas eh, de Password, he visto que acababan una línea recta y luego acababan con un cuadrito y abajo una línea recta. Bueno, voy a hacer esto, ¿eh? eh acabo así en una línea recta y... Aquí habrá el cuadrado como este, que os estoy enseñando, la línea recta, el cuadrado. Después aquí bajará motivo de este para abajo, y, y aquí, a, lo que es, a partir de eso, haríamos el rombo. Sería el rombo, todo lo de la manta sería el rombo. Cuando la acabe, aquí volveré a hacer eh, otro cuadrado como este, o había pensado también, ¿ves? O había pensado en esta esquina ponerle este de aquí, ¿no? Y así ser diferentes. No sé si lo vais a ver. Me voy a hacer daño con tan, ¿Ves? no sé si así, una esquina así y la otra esquina así. Y para abajo volveré a bajar este motivo o bien de este color o de otro, y entonces todo el resto del cuerpo de la manta va a ser eh, cuadraditos, de, bueno, cuadrados así, de 4 por 4, que son 16 cuadraditos, eh, de rom, de un, haciendo la figura de un rombo. En un principio... Esta es mi idea. Ahora sí que he unido y no sé, al final de todo eh, tendré que hacer un, un final, uh, un remate, ¿no? Pero de momento mmm, me está gustando. Y mira, he ido apedazando porque he pensado, la tienes ahí detrás, <laughs> pero no la puedo enseñar aquí en este trocito de, de habitación, no lo puedo enseñar mmm, abierta y en grande, ¿no? Digo, pero ves, ves haciendo tiras y voy a ir haciendo las tiras y os las iré enseñando. Bueno, también he trabajado en color verde clarito de estas, también he trabajado alguna, pero bueno, como veis he ido haciendo est estos cuadraditos de granny, los vi en un, en un podcast que es de la Sandra Paul. Eh, tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre en inglés que tiene, pero abajo tiene puesto Sandra Paul, Paul, tal cual y como... Y vi estos cuadrados y yo le empecé la manta así, quería empezarla, pero al final mmm, me, esto me condujo a unas cuentas en Instagram que hacían bastantes eh, motivos uniendo cuadraditos de colores y yo decidí hacer la mía. Eh, como si fuera con un aire eh, de password, y, y, y nada. Y al final no me salía, al final me salía, al final me aburría, al final no sé, hice cosas que, que tengo por ahí desechas y medio tal, porque no, no me combinaban bien, no creí que eran muy trabajosas y nada. Eh, os enseño la, la manta que algún día, ya lo digo yo, le, le regalaré al marido, la cangumanta. Feliz, os tengo, hay dos vídeos peque, cortitos, pequeños, iba a decir yo, cortitos, en el entremezcla de los podcasts en la que os explico cómo hacer un granny de... Bueno, y en, en YouTube también hay muchos, ¿no? ¿Cómo hacer un granny o cómo hago yo la combinación un granny de un solo color o la combinación del el granny de dos colores? Por si os animáis a bueno, hacer granis y hacer una manta. Esto es hacer granis por hacer granis en cualquier momento que tengas, así como el que se lleva los calcetines o alguna cosa de estas, y luego paciencia a unirlos, o bien cosiendo, que es en mi caso, o bien haciendo un punto deslizado, eh, que yo he visto que lo, que lo hace que las unen así, ¿no? Y después, pues bueno, nada más sería pues hacer eh, como si quisierais hacer toda la manta de, de esto, de tiras así, o toda la manta solamente de, de rombo, bueno, en fin, o con las figuras que os inventéis, porque una vez he visto molinillos de, de esto de los niños, ¿no? Que llevan ahí que sea de viento, así de estos de... de para hacer. No se llaman molinillos, o sí se llaman molinillos. No sé si traduzco bien. En fin, eh, he visto muchas figuras geométricas o, o figuras para poder hacer con, el, con los cuadraditos de Granny. Es, es muy divertida de hacer, muy entretenida. Hay que coser bastante, unir, porque claro, los cuadraditos son muy chiquitines, ¿no? Es, es un trocito muy pequeñito, ya los veis. Y entonces, claro, hay que unir este trocito. Son una cantidad impresionante. Todas las fibras utilizadas aquí son lana o bien 100% o mezcladas con alpaca o con sintético poliamida o para calcetines y cosas así. Todas son, casi todas son o bien opal, regia o drops. Muy bien. Ah, no, había alguna de la argüeta o algo así también. Bueno, ya os lo enseñaré un día de estos las las, las etiquetas, pero para que os hagáis una idea es un <coughs> perdón, una mezcla de de lanas de calcetines. Yo soy reacia a traerme eh, un poquito de agua para o algo en una taza, porque parece que no me veo bien eh, bebiendo delante de la cámara y cada vez me entra, me entra tos. Bueno, en los ahora pasamos a los próximos cales que me voy a, a apuntar. Bueno, apuntar no, ya estoy apuntada, eh, pero voy a iniciar ahora de poco. No os puedo enseñar el. El inicio, pero os voy a enseñar las lanas con las que voy a hacer el, los proyectos. Me apunté también a, para iniciar en la custom Party del, eh, del 1 de, de enero eh, con el cal que propuso eh, Albert de Cord de Capdale. Eh, dando la lana es el podcast que él tiene, me parece, o es core de cap Bueno, las dos cosas me parece que salen en el, post, en el podcast. Core de Cap de él y, y dando la lana, creo. Uno de los dos, yo creo que los encontráis con, con los dos. En fin, que digo que voy a hacer el Fantastic del eh, Stephen West también. Y eh, son siete colores. Aquello es una manta, yo no lo voy a... Uh, no lo voy a llevar si sí es una manta. Así que he decidido que voy a coger estos cuatro colores que tenía por casa y voy a combinarlos cuando quiera. Este una vez con este y este. Después otra vez este y este o este con el naranja. Y así me vaya viniendo y tengo algún otro colorcito así un poco um, claro. Eh, pero creo que con estos dos claros y estos dos un poco más subidos iré haciendo. Yo creo que me va, me va a combinar. Y si no me combina, tengo ganas de unos naranjas, <laughs> de unos colores. Así tengo estas lanas y las, las voy a gastar. Esta es del Chalgala que me sobró. Y estas, pues bueno, ya veas, eh, son todas eh, Malabrigo lafie, y cada una tiene un nombre. Apricot es esta. Esta sería también, apre ah, no sé qué, ya lo veis, apre ah, no sé qué. Esta que es a medio desecho es la archialgo archi y el número es el ocho, 850, fijaros más por el número, archángel. Bueno, no sé. Y esta también os lo pongo por aquí. Os saldrá del revés. Pero bueno, algo haréis. Um, en fin, esto es para iniciar. Que lo voy a iniciar esta semana. El Fantastics del um, Stephen West. Participando en el cal de Cord de Capdel. Um, Dando la lana. Perfecto. Y después en el grupo de la. A Patri, Patri de Nugar, que tiene un podcast que también se llama uh, Nugar. A. Uh, sí, Nugar, ¿no? Uh, sí. La Patri, todo el mundo la conoce. Y el podcast es Nugar también. No sé si lleva algo delante, pero si no, es Nugar. Uh, voy a hacer que quieren hacer el Chal uh, San Riples. Una cosa así. No sé. Y lo voy a hacer con estas dos lanas porque esta era de culana para hacer una chaqueta pero resulta que esto es muy finito y yo no sé si es la lana o es el tencer eh, eh, en los mmm, mitones eh, me han comentado que les ha hecho enseguida dice uy dice parecen viejos <laughs> enseguida han hecho bola y entonces pues ya les, les he dicho, tráelos que te, los, que te quitaré las bolitas, si a un caso, ¿no? Pero enseguida del roce le ha salido bola. Eh, en un jersey no me lo voy a poner, así que he decidido que me voy a hacer un chan eh, que se llama San Ripples. Estas lanas las compré en el Barcelona Nietzsche este año 2022, en el noviembre, una pasada. Bueno, me parece mucho que ya está todo contado. Eh, sí. Voy a repasar calcetines, el tiré, el ganchillo, el spike, el zig. Bien, yo creo que sí, ya lo he dicho todo. Muy bien, pues que si os ha gustado el, el podcast... Pues os animo a suscribiros. Que um, me dejéis un comentario si algo he dicho o he dejado de decir, he dicho mal o me he dejado descuidado de deciros, pues me lo comentáis. Eh, ¿Qué os parecen mis combinaciones um, para los chales? Muy aburridas. <laughs> no sé, contarme. Eh, ¿Qué más eh, os quisiera decir? Pues. Uh, felices tejidos y feliz felices días nos vemos espero que prontito adiós